En la noche del 20 de diciembre de 1849, un violentísimo huracán azotaba Montparnasse, isla salvaje de siniestra fama, guarida de temibles piratas situada en el mar de la Malasia, a pocos centenares de kilómetros de las costas occidentales de Borneo. Empujadas por un viento irresistible, corrían por el cielo negras masas de nubes que de cuando en cuando dejaban caer furiosos aguaceros y el bramido de las olas se confundía con el ensordecedor ruido de los truenos. Ni en las cabañas alineadas al fondo de la bahía, ni en las fortificaciones que la defendían, ni en los barcos anclados al otro lado de la escollera, ni en los bosques se distinguía luz alguna. Solo en la cima de una roca elevadísima, cortada a pique sobre el mar, brillaban dos ventanas intensamente iluminadas. Quién, a pesar de la tempestad, velaban la isla de los sanguinarios piratas? En un verdadero laberinto de trincheras hundidas, cerca de las cuales se veían armas quebradas y huesos humanos, se alzaba una amplia y sólida construcción sobre la cual ondeaba una gran bandera roja con una cabeza de tigre en el centro. Una de las habitaciones estaba iluminada. En medio de ella había una mesa de ébano con botellas y vasos del cristal más puro. En las esquinas Grandes vitrinas medio rotas, repletas de anillos, brazaletes de oro, medallones, preciosos objetos sagrados, perlas, esmeraldas, rubíes y diamantes que brillaban como soles bajo los rayos de una lámpara dorada que colgaba del techo. En indescriptible confusión se veían obras de pintores famosos, carabinas indias, sables, cimitarras, puñales y pistolas. Sentado en una poltrona coja había un hombre. Era de alta estatura, musculoso, de facciones enérgicas de extraña belleza. Sobre los hombros le caían los largos cabellos negros y una barba oscura enmarcaba su rostro de color ligeramente bronceado. Tenía la frente amplia, un par de cejas enormes, boca pequeña y ojos muy negros que obligaban a bajar la vista a quienquiera los mirase. De pronto echó hacia atrás sus cabellos se aseguró la cabeza el turbante adornado con un espléndido diamante y se levantó con una mirada tétrica y amenazadora. Es ya medianoche, murmuró, y todavía no vuelve. Abrió la puerta. Caminó con paso firme por entre las trincheras y se detuvo al borde de la gran roca, en cuya base rugía el mar. Permaneció allí durante algunos instantes con los brazos cruzados. Al rato se retiró y volvió a entrar en la casa. ¡Qué contraste! exclamó. Fuera el huracán y yo acá adentro. ¿Cuál de las dos tempestades es más terrible? Se quedó un rato escuchando por la puerta entreabierta y por fin salió a toda prisa hacia el extremo de la roca. A la rápida claridad de un relámpago vio un barco pequeño con las velas casi amainadas que entraba en la bahía. Es él, murmuró emocionado. Ya era tiempo. Cinco minutos después, un hombre envuelto en una capa que estilaba se le acercó. Yáñez, dijo el del turbante, abrazándolo. —¡Sandokan! exclamó el recién llegado con marcadísimo acento extranjero. Qué noche infernal, hermano mío. Entraron en la habitación. Sandokan llenó dos vasos. Bebe, mi buen Yáñez. A tu salud, Sandokan. Vaciaron los vasos y se sentaron a la mesa. El recién llegado era un hombre de unos 33 años, es decir, un poco mayor que su compañero, y de estatura mediana, robusto, de piel muy blanca, facciones regulares, ojos grises y astutos, labios burlones que indicaban una voluntad de hierro. ¿Viste a la muchacha de los cabellos de oro? preguntó Sandokan con cierta emoción. Ah, no. Pero sé cuánto quería saber. ¿No fuiste a la One? Eh, sí, pero ya sabes que esas costas están vigiladas por los cruceros ingleses, y se hace difícil el desembarco para gentes de nuestra especie. Pero te diré que la muchacha es una criatura maravillosamente bella, capaz de embrujar al pirata más formidable. Me han dicho que tiene rubio los cabellos, los ojos más azules que el mar y la piel blanca como el alabastro. Algunos dicen que es hija de un lord. Y otros que es nada menos que pariente del gobernador de Labuan. El pirata no habló. Se levantó bruscamente, presa de gran agitación. Su frente se había contraído. De sus ojos salían relámpagos de luz sombría. Tenía los labios apretados. Era el jefe de los feroces piratas de Monprasen. Era el hombre que hacía diez años ensangrentaba las costas de la Malasia. El hombre que libraba batallas terribles en todas partes. El hombre cuya audacia y valor indómito le valieron el sobrenombre de Tigre de la Malasia. Eh, Yañez dijo: ¿Qué hacen los ingleses en Labuan? Se fortifican. Quizás traman algo contra mí. Eh, sí, eso creo. Pues que se atrevan a levantar un dedo contra mi isla de Montprasén, que prueben a desafiar a los piratas en su propia madriguera. El tigre los destruirá y beberá su sangre. Eh, dime, ¿qué dicen de mí? que ya es hora de concluir con un pirata tan atrevido. ¿Me odian mucho? Tanto que perderían todos sus barcos con tal de poder ahorcarte, hermanito mío. Hace muchos años que vienes cometiendo fechorías. Todas las cosas tienen recuerdos de tus correrías. Todas sus aldeas han sido saqueadas por ti. Todos los fuertes tienen señales de tus balas y el fondo del mar está erizado de barcos que has echado a pique. Es verdad. Pero ¿de quién ha sido la culpa? ¿Es que los hombres de raza blanca han sido menos inexorables conmigo? ¿No me destrozaron con el pretexto de que me hacía poderoso y temible? ¿No asesinaron a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas? ¿Qué daño les había causado yo? Los blancos no tenían queja alguna contra mí. Ahora los odio, sean españoles, holandeses, ingleses o portugueses, tus compatriotas, y me vengaré de ellos de un modo terrible. Así lo juré sobre los cadáveres de mi familia y mantendré mi juramento. Sí, he sido despiadado con mis enemigos. Sin embargo, alguna voz se levantará para decir que también he sido generoso. Eh, no una, sino cientos. Con los débiles has sido quizás demasiado generoso, dijo Yáñez. Lo dirán las mujeres que han caído en tu poder y a quienes, a riesgo de que echaran a pique tu barco, llevaste a los puertos de los hombres blancos. Lo dirán las débiles tribus que defendiste contra los fuertes, los pobres marineros náufragos a quienes salvaste de las olas y colmaste de regalos, y miles de otros que no olvidarán nunca tus beneficios, Andocán. Pero, ¿qué quieres decir con todo esto? El tigre de la Malasia no contestó. Se paseaba con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. ¿Qué pensaba? El portugués Yáñez no podía adivinarlo, a pesar de conocerlo hacía muchos años. Ante el silencio de su amigo, Yáñez se dirigió hacia una puerta escondida tras una tapicería. Buenas noches, hermanito, dijo. Al oír estas palabras, Sandocán se estremeció y detuvo con un gesto al portugués. Quiero ir a la UAN, Yáñez. ¿A la UAN? ¿Tú? ¿Por qué te sorprendes? Porque es una locura ir a la madriguera de tus enemigos más encarnizados. No tientes a la fortuna. Los ingleses no esperan otra cosa que tu muerte para arrojarse sobre tus tigrecitos y destruirlos. Sí, pero antes encontrarán al tigre, exclamó Sandokan temblando de ira. Sí, pero nuevos enemigos se arrojarán contra ti. Caerán muchos leones ingleses, pero también morirá el tigre. Sandokan dio un salto hacia adelante con los labios contraídos por el furor y los ojos inflamados. Pero todo fue un relámpago. Se sentó ante la mesa. Bebió de un sorbo un vaso colmado de licor y dijo con voz perfectamente tranquila. Tienes razón, Yáñez. Sin embargo, mañana iré a la UAM. Una voz me dice que he de ver a la muchacha de los cabellos de oro. Y ahora, a dormir, hermanito.